Hola chicos, vamos a hacer un cuaderno con su espiral de alambre y un texto escrito en la portada. Es muy sencillo. Vamos a extruir aquí, lo aplastamos, lo alargamos y lo estiramos un poquito por aquí. Con el modo escalar ya tendríamos lo que es la portada de lo que es el cuaderno. Ahora queda hacer la espiral. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar malla, malla, cilindro. El cilindro lo escalamos, me vengo aquí, lo hacemos bien grande, lo reducimos desde lo blanco, lo volvemos a estirar y lo volvemos a reducir, una cosa así. Ya puesto de esta manera, si le doy a la tecla número 3, lo veré de perfil y queda hacerlo quizás un poquito más pequeño, una cosita así, y lo desplazamos. Porque esto sería la pieza desde la cual queremos que gire luego el alambre. Ahora vamos a seleccionar el grosor del alambre. Para ello vamos a agregar una curva de tipo círculo, no confundirlo con malla, es curva, curva círculo, y ahora mismo no se ve porque estaría desde la otra perspectiva. Me vengo aquí, lo desplazo hacia acá y estaría aquí el círculo, Lo veremos aquí, ¿veis? Mejor así. Bueno, pues ahora lo voy a dejar otra vez nuevamente con la tecla número 3, con la vista de perfil. Y para que lo veáis, esta línea verde corresponde a la Y, por lo tanto lo giramos 90 grados en Y. Al girarlo 90 grados en Y, este sería el grosor que queremos darle al alambre, que es mucho. Pues nos venimos aquí a escalar y desde lo blanco, recordad, pues lo vamos haciendo muy pequeño. Ahora voy a desplazarme para tener una aproximación. Me voy a acercar aquí con la tecla Shift y el centro del ratón paneo. Y me vengo para acá. Y para mi gusto sigue siendo muy grande. Pues seguimos escalándolo hasta conseguir el grosor del alambre. Me vengo para acá. Me desplazo. Una cosita así. Y empezaríamos por aquí, ¿no? Una cosa así. Ya tenemos este circulillo hecho con el, porque esto va a marcarnos, como hemos dicho, el grosor del alambre. Me vengo aquí al modificador, este, pincho en modificar y elegimos enroscar, que está aquí un modificador llamado enroscar, que lo hemos visto en prácticas anteriores. Una vez hecho esto, es muy sencillo, seleccionamos el gotero y el gotero me lo traigo aquí. Por lo tanto, le estaría diciendo, cuando lo seleccione, le estaría diciendo que gire alrededor de este cilindro. Aparece un anillito. ¿Por qué? Porque no tiene desplazamiento ninguno. Si yo voy subiendo esto, veis cómo va ya adquiriendo el desplazamiento del enroscado. Pues pensamos que podíamos darle esta distancia, ¿no? Aproximadamente. Ya lo que quedan son las iteraciones. Pues con aumentar el número de veces, ¿veis? Podría aumentar o disminuir al gusto ya hasta ponerlo aquí, ¿no? Una cosa así. Entiendo que así estaría bien y ya procedemos a ocultar este cilindro que no nos hace falta. Ya tenemos el anillado. ¿Qué queda? Seleccionar la parte del cuaderno, meterlo aquí dentro y hacerlo quizá un poquito más ancho por aquí. ¿Verdad? No son los cuadernillos, una cosita así. Me desplazo y desde aquí, pues fijaros qué ancho está. Pues vamos a hacerlo más pequeño con la escala y desde el botoncillo este rojo aquí. Una cosa así. Ya tendríamos nuestro cuaderno hecho. Me gustaría darle aquí una portada que pusiera cuaderno, cuaderno de algo, y ya ponéis vosotros vuestro nombre. Es muy sencillo, sencillamente os iríais al Paint, desde el Paint Brush, o del Paint Brush, escribís las letras y ya una vez que la tengáis ahí, pues haríamos lo siguiente: una vez que lo tengáis guardado en vuestra carpeta, pues vendríamos aquí a esta opción, color base, imagen, y en seleccionar imagen, abrir vuestros textos escritos con el Paint, Se me ocurre elegir esta, que pone cuaderno D, o ponéis
Ya aquí pues, vosotros ponéis vuestro nombre, abrimos la imagen y aquí no ha pasado nada porque estamos en esta opción. Nos venimos a esta otra y ya aparecen algo interesante. ¿Qué ocurre? Que las UVs que se llaman vienen de forma automática preestablecida de esta forma. Ahora vamos a ir aquí a UV Editing y desde aquí, desde esta opción, si le damos aquí a la letra A, primero habría que desplazarse para acá y para verlo nos venimos aquí a esta opción, ¿veis? Pinchamos aquí y ya sí se vería en los dos, en las dos ventanas las cosas. Bien, si yo quiero desplazarme, esto que estáis viendo aquí, veréis cómo aparece también en otras partes del cuaderno, ¿eh? Aquí veis estas manchas que aparecen aquí. Esto es debido a que la V, esto, cada uno de estos rectángulos corresponde a. ¿Veis? Ahora al moverme, veis esto cómo se queda manchado. Y aquí por detrás del cuaderno lo mismo. Cuando me venga por aquí, veis, me aparecen letras. Esto no es ninguna complicación, solamente es saber moverse por la V. Fijaros, otro detalle muy importante. Como solamente queremos que aparezca en una parte del cuaderno, vamos a separar estos rectángulos. ¿Cómo se hace? Desde la V que estáis viendo aquí. Me voy a desplazar un poquito más para acá, para que lo veáis. Y desde aquí, desde la V, seleccionamos proyección V inteligente. Al seleccionarlo, veréis que pone que el margen entre islas, porque a cada cuadradito de esto, a cada rectangulillo, se le llama una isla, no hay margen ninguno. Si le ponemos un margen, cuando le demos a aceptar, veréis lo que ha ocurrido. ¿Veis? Ha separado esta isla, estos rectangulillos, los ha separado uno de otro. Ahora queda saber cuál es el que le corresponde a la portada, que sería este de aquí. ¿Veis que aparece aquí una O? Pues esta O ya sabemos que sería este rectángulo. ¿Qué os supone esfuerzo? Seleccionamos aquí fuera. Mira, presiono este y lo muevo por aquí. Y si no sale en la portada, que es aquí donde queremos que salga, ya sabemos que este no sería. Selecciono este otro. Y si me muevo por aquí, ah, pues salen las letras. Pues yo ya sé que este es el rectángulo que me interesa. Y estos otros, tenemos que alejarlos. Lo alejamos para que no se queden aquí seleccionadas ningún tipo de letra. Ya sabiendo que este es el rectángulo, me vengo para acá y lo escalo. Pincho en escalar y le damos esta forma. Le damos a mover, me desplazo. ¿Veis que ya va apareciendo aquí? Queda rotarlo. Lo vamos a rotar hasta ponerlo ahí, ¿no? De esta manera. Y seguimos escalándolo hasta conseguir el sitio exacto donde queremos. ¿Veis? Aquí se me ha ido la orientación aquí. Y ahora desde aquí podremos o bajar o subir al gusto el texto. Una vez que lo tenemos aquí, yo creo que ya estaría bien. Ya podemos pasar aquí al layout. ¿Veis? Ya tenéis vuestro cuaderno con el nombre que vuestro que le pongáis y además de manera virtual. Vamos a darle aquí una textura al color. Le damos aquí a colores. Seleccionamos un nuevo color y vamos a ponerle el metálico arriba. Este colorcito lo subimos. Metálico arriba y rugosidad abajo. A ver, aquí. Le bajamos la rugosidad y ya tendríamos esto. Voy a quitarle aquí la parrilla de fondo y que estos brillos y estos reflejos no nos gustan. Podemos venirnos aquí a esta opción. Y elegimos otro tipo de entorno. Depende del entorno que elijamos, así tendrá luego un efecto u otro. Son pequeños matices, apenas son perceptibles, pero bueno, sí se nota. Desde aquí, pues ya elegí el que más os convenga, tan oscuro, ¿veis? Este que no queda tan feo. Pues aquí os lo dejo para que lo disfrutéis y podríais tener aquí un cuaderno virtual hecho por vosotros y de una manera, como estáis viendo, de manera sencilla. Solamente queda dedicarle el tiempo y saber hacerlo. Así que espero que disfrutéis de esta práctica y seguimos avanzando. Mucho ánimo.